Continuando con nuestra recomendación diaria de una película de terror por los 31 días de octubre, que si te las has perdido no olvides que puedes encontrar las que ya salieron en una lista de reproducción ubicada en el canal. Y para que no te pierdas el momento de que salga la nueva recomendación, te recomendamos activar la campanita que está justo debajo de este video una vez te suscribes. En la recomendación de hoy nos regresamos a los años de antaño, a una de las películas que dio origen a uno de los monstruos más significativos de la historia del cine, La Criatura de la Laguna Negra. Este film nos narra cómo un grupo de exploradores asisten al Amazonas en busca del avistamiento de una criatura nunca antes registrada. Guiados por leyendas a través de un río sinuoso, la expedición buscará arduamente a este monstruo que continuamente los acecha, sin imaginarse que la criatura se enamoraría de una de las líderes de la expedición, por lo que a toda costa buscará hacerse con ella. Sé que a simple vista pareciera una versión vintage de La Forma del Agua, película que por cierto es 100% inspirada en este film clásico, como lo ha confirmado Guillermo del Toro. Y también sé que a simple vista no parece el gran film de terror, pero para aclarar algo vale ser justos, y hay que tener muy presentes que el cine de terror se va ajustando al contexto social de su época. Así como en los 80s estaban los slashers e inicio de películas espirituales, y en la actualidad se trata sobre la tecnología o grandes efectos visuales, en esta época, después de lidiar con un boom del western y cine negro, llegó algo icónico para la industria y serían los monstruos en pantalla. Nada de marionetas o plastilina como en películas de King Kong o Godzilla, y aunque quizá a nosotros nos parezca cómico el uso de estos trajes 3D, de hecho en su momento fue un avance increíble en cuestiones estéticas de los films, inspirando un gran reto para la producción, pero sobre todo, el traer una mayor inmersión y realismo a esta clase de historias. Frankenstein, Drácula, la momia y sobre todo este monstruo, Gillman, los monstruos universales y una parte importante en la historia de la cinematografía. La Criatura de la Laguna Negra, además de su valor histórico, nos narra de una manera creativa y con una fotografía excelente esta persecución del monstruo cazadores, y el mostrar algo muy característico de esta serie de films, el mostrar cómo quizá los verdaderos monstruos son el hombre mismo. ¿Por qué la recomiendo? Más que porque es una película de culto o que sea parte de los clásicos de terror, la recomendaría por el valor de percepción que le puede dar a uno en un arte como lo es la cinematografía. Un arte en un cambio constante, variable, adaptable, que cada cierto tiempo llega a un film a marcar tendencia, a marcar la diferencia en un mercado homogéneo. Y una de esas películas, sin lugar a dudas, fue El Monstruo de la Laguna Negra. Y tú, si ya la viste, ¿qué te pareció? Te leemos en los comentarios. Y si tienes una gran recomendación de terror, no dudes en dejarla aquí abajo. Esperamos te haya agradado este video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto nos ayuda a seguir sacando videos. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watch. Hola seguidores de Watchtower, muchas gracias por ver este video y esperamos les haya gustado. Y si a ti, como nosotros, te encanta el universo geek, no olvides que más que ser un canal, somos una comunidad. Y puedes comunicarte con nosotros para colaborar juntos y crear grandes ideas. Todos los interesados son bienvenidos. Y puedes encontrar nuestro correo aquí en la descripción del video. Nos vemos a la siguiente en The Watchtower.